Hola, muy buenas. Le doy la bienvenida nuevamente a Carcana. Bien, estamos aquí con PBU Legacy. Esta mañana, así bien temprano aquí en España, esta gente ha mandado una notificación referente a que ya tenemos la parte tercera del white paper. Bien. Esto aquí en el Telegram. Esto ha llegado bien temprano. 5 de la mañana, creo que 6, 5 de la mañana. Y aquí nos dice que ya. Este testillo, vamos a ver si quieres, vamos a ver. Esto que ya lo están ya anunciando que no, esto empieza el 20 de mayo. Lo pegamos aquí y aquí nos dice, eso es prácticamente todo lo que necesita para prepararse para el año 1 de PBU Legacy. Año 1 de la licitación comienza el 20 de mayo. Espero poder cultivar contigo. Contigo, lo que tú estás haciendo es la cosecha que nosotros ponemos aquí de dinero para llevar a todo el bolsillo. Vamos, vamos. Esto lo tenemos aquí. Estamos en inglés, vamos a ponerlo en español. Aquí habla, dice, cómo pujar por tragamonedas. La licitación comienza 2 días antes de que comience un año. Ventana de licitación 24 horas. Regla. Precio mínimo, el LE más bajo que puede ofertar por un espacio. Precio máximo, el primer jugador que puje por el precio máximo se convertirá inmediatamente en el propietario. Renta máxima. Un jugador puede optar por ofrecer un precio máximo para todas las ranuras restantes en la diaria. Aquí nos trae este grafiquillo. Aquí no viene. Ahora tengo que empujar y aquí no viene el espacio. 1-3, que es este. Floor price. Selling price. User Binum. To your Bing. El balance y aquí, bueno, y aquí hay un tiempo, un reloj de 43 minutos y 23 segundos. Bueno, vamos a ir viendo esto con más detenimiento, ¿no? Este no, aquí, este aquí. Vale, aquí nos viene otra imagen de esta. Weiner 123, Bing 380. Yo tengo dos tierras, ¿eh? Esto no es justo, no, no, claro. Yo tengo dos tierras aquí y que yo tengo que pujar por espacio teniendo yo espacio. Tengo dos tierras y no me la van a dar esta gente, pero lo que estoy viendo es no. El tema este de las tierras, de estar haciendo el longi para que nosotros apostemos aquí en los LE en busca de espacio. Pero eso no es así. Hablando claro. En medio de un año, dice, no, no más pujas. Cada espacio tendrá un precio fijo. El precio de alquileres es igual al precio piso. Disminuye día a día hasta el final de la temporada. También esto nos dice esto aquí. Dice, el precio de alquiler mínimo máximo se anunciará 2 días antes de cada temporada de farming. Depende de dos factores. NFT total en circulación, ganancia obtenida de otro modo de juego. Y ahora lo siguiente aquí, cómo plantar. Antes de que comience el año. Los agricultores tienen 48 horas desde el inicio de la licitación para colocar sus plantas árboles madre. Solo puede plantar en espacios ofertados con éxito. En este tiempo, tus plantas muestran todos los beneficios, la sinergia que tienen. Sin embargo, LE no se gana hasta que comienza la temporada de cultivo. Hay un tiempo de reutilización de 25 minutos para mover el NFT entre tierras y ranuras.
y nos trae esta imagen. Número 3. Después del comienzo del año, los agricultores tienen 12 días para cultivar el hay. Maximice su ganancia cooperando con vecinos cercanos, ranuras y terreros. Y nos trae esta imagen, que tenemos los cuervos y aquí tenemos el cuervo bueno, Rosita. Que si no lo quitas te va dropeando herramientas, e incluso semillas, etc. Y el árbol se dropea también herramientas y semillas. Las plantas no. Aquí tenemos los cuervos malos, hay que ir quitándolo. La gotita de agua. Y aquí unas cajitas que son los materiales estos que esta gente dice. ¿Cómo plantar su NFT? Elija cultivar planta. Esto de aquí. Close plant. Tienes que ir aquí abajo. No tiene una flechita esta aquí abajo. Y lo que dice. Hay un tiempo de reutilización de 25 minutos para mover NFT entre tierra y ranura. Aquí nos trae esta imagen. Léalo un poco más. Esto será para plantarlo, ¿no? Estas son las plantas y aquí los árboles. Vale. Y aquí es de arrastrarlo y comprar otro más o menos. Vale. Vamos al siguiente, que es cómo cosechar. Cada planta tiene dos etapas. Esto no lo entiendo porque pone aquí etapa 1, 8 horas y etapa 2, 8 horas. Las plantas suelen cosechar al final de cada etapa. Es decir, cada 8 horas, ¿no? Pero no es cada 24 o antes o a la semana o cada X día, ¿no? Ahora es cada 8 horas. Después de esa etapa, la etapa 1 de cosecha, las plantas pasarán a la etapa 2. Una vez que hemos cosechado de la etapa 1, que dura 8 horas, pasa a la etapa 2. Después de la etapa 2 de la cosecha, las plantas volverán a la etapa 1. Muy bien. Cosechamos de la etapa 2 y después para ella vuelve sola a la etapa 1. Cada 8 horas. Cada 8 horas. Si no se cosecha, su planta no crecerá a la siguiente etapa. Hay que estar atento, ¿eh? Cada 8 horas hay que estar atento al tema este. Prometo. Permanecerá en la etapa actual y no producirá el E. Que está encima también, ¿no? Aquí está encima para que se lleve esta entero cosecha, ¿no? Se llevan una buena cosecha de dinero, no, claro. Si elimina una planta, todos los procesos se perderán. Así que tener cuidado al eliminar una planta de esta. Recuerde cosechar tu planta a tiempo. A tiempo. Recuerde no tirar tu planta sin una buena causa, es decir, no eliminarla. ¿Cómo funciona el cuervo y agua? La falta de agua o estar ocupado por un cuervo disminuirá el L obtenido en esa etapa. El L perdido no se calcula por minuto. El L perdido se calcula por minuto. En menos de un minuto no pierdes ningún L. En menos de un minuto, a ver. Yo es que está pendiente. Yo estoy aquí, en este lado, ¿sabes? Estoy aquí. Esto está aquí pendiente aquí este tema. Dos hitas aquí, no vea, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Regar y ayuntar. Sí, espantar a los paros, ¿no? A los cuervos de regar, ayuntar a los cuervos. Da semillas, billetes de lotería LE. Así. Hay que ayuntar este los cuervecitos esto. El horario de riego y caída de cuervos se anunciará 2 días antes de comience el año. Bueno, 2 días antes, pues, es lo que dice. El horario de riego y caída de cuervos. Se anunciará 2 días antes que comience el año. Vamos a echar aquí cómo usar las decoraciones. Estas decoraciones, bueno.
Solo los granjeros que tienen al menos una ranura pueden poner decoraciones en esa tierra. Los aficionados a sí, por aquí, a los aficionados a la decoración se reinicia cada 24 horas. Pues no entiendo esto muy bien. Los aficionados a la decoración dura 24 horas. No, la verdad es que esto, la decoración, esto no entiendo ya, este tema. Y ya está. Ya te viene aquí esto aquí. Esto aquí. Y yo tengo dos tierras. Yo no tenía que ir aquí al tema de leer, ni ustedes tampoco tenían que el tema este, los que tienen tierra, de Bugaki. Nosotros tenemos nuestras tierras. Yo tengo dos tierras. Tres tierras. Una me dieron plantas y otra dos no mandaron. Y yo espero que recuperar esas tierras, a ver lo que pasa con esta gente, con el Dumer, el Jeremy, o el tal Drulo, o el que se llama Francisco. A ver si soluciona este tema, a ver qué es lo que pasa aquí, o yo qué sé. Yo lo que sé es que no sé nada. Hablando claro, yo vivo en España y esta gente vive en Vietnam, ¿saben? Vive en lejillo de mí. Bien, amigos, yo creo que hasta aquí llega este vídeo. Si te gustó, dale like, suscríbete aquí en mi canal de Global Business Online y Marketers. Y hasta el próximo vídeo.